teníamos que juntarnos con el Colegio de Escribanos y el Colegio de Abogados, que son los principales usuarios, de, además de la gente, pero son los canalizadores en el uso del registro de la propiedad inmueble y catastro, para mostrarles lo que se está haciendo, el proceso de modernización que se está llevando adelante, de digitalización, de despapelización, como bien decís, el tiempo que va a llevar ese proceso y, bueno, cuáles son los pasos que se dieron y los que se van a dar. También está el director de personas jurídicas, que también se unificó personas jurídicas en el registro público de comercio a través de una ley del ingeniero Rovira del año pasado, y que se va a poner en funcionamiento, ya está en funcionamiento, y vamos a llevar adelante un idéntico proceso de digitalización y modernización del Estado, siempre con el aporte de Marandú Comunicaciones y también de gestores privados, que son los que aportan el software tan necesario para poder producir un proceso de modernización. La plataforma ya está operativa, lo vimos, el próximo paso sería vincularla a la aplicación. Sí, ustedes ya lo vieron, Misiones Digital tiene un proceso de instalación de una billetera virtual. Esa billetera virtual va a permitir obviamente pagos al Estado, como pagos a particulares y cobros de particulares a particulares, pero eso es un paso más que se va a dar más adelante. Hoy lo que se presentó fue la modernización del registro y, bueno, como ustedes vieron, los pasos que se dieron y los que se van a dar en el futuro para complementar y que sea un registro de la propiedad inmueble y catastro moderno y acorde a los tiempos que corran. ¿En el resto del país hay antecedentes de esta modernización, lo que está llevando adelante Misiones? En el resto del país hay registros que son modernos, como hay registros que son arcaicos en el tiempo. Nosotros estamos en un proceso de ponernos a la altura de los tiempos que corren y de la modernización de los mismos.